Autoridades del Ministerio de Salud informaron de la llegada de un cargamento con 200.000 vacunas contra el COVID-19 donadas por el gobierno de la India. Detalles en el siguiente reporte. Este avión que arribó al Aeropuerto Internacional de Managua cerca del mediodía de este domingo trae las 200.000 vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, donadas por el gobierno de la India a los nicaragüenses. Las autoridades del Ministerio de Salud realizaban las inspecciones en el cargamento, que sería trasladado a hospitales para posterior continuar con la vacunación, dijo Marta Reyes, ministra de Salud. Y nuestro pueblo agradece, como lo dice y lo simboliza en esta gráfica, el regalo del pueblo y del gobierno de la India. Queremos agradecer especialmente también al excelentísimo embajador de la India en Panamá por todo el apoyo para asegurar que en este momento en nuestro país estemos recibiendo un total de 200.000 dosis que va a asegurar la protección de 100.000 nicaragüenses. Esto va a permitir que nosotros fortalezcamos nuestro plan de respuesta a la transmisión de la COVID-19 y continuar con nuestro plan de despliegue de vacunación contra esta enfermedad. Según Reyes, el lote del antídoto permitirá la inmunización de 100.000 nicaragüenses, que serán pacientes con enfermedades crónicas, cardiópatas, con cáncer, y esta vez está incluido el personal de salud, que está en la primera línea contra la pandemia. Nicaragua inició la inoculación el pasado 2 de marzo, con vacunas donadas por la Federación Rusa, y se espera que a finales del mes de marzo lleguen 135.000 vacunas donadas mediante el mecanismo COVAX. Xochitl Mendoza, Acción 10.